tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Cancún con Eduardo Rivaraneira, quien es el coordinador de Relaciones Públicas. Responsable de Relaciones Públicas y Comunicación con Medios. Con medios. Pues hoy estamos aquí en el aeropuerto para verificar cómo está funcionando el aeropuerto, cómo está la temporada baja que ya va de salida y bueno, si también hay afectaciones en cuanto a las famosas llamadas, Lalo, que entran de falsas amenazas de bomba. Bueno, mira, primero empezando por lo que me preguntaste primero, la temporada baja ya se ve que se está alejando, se ve que viene la temporada alta. Ya hoy tenemos más de 400 operaciones, 405, cuando hace una semana no llegábamos a 400. Ahí va creciendo hacia arriba y como puedes ver en el aeropuerto, lo que estamos viendo es pues gente moviéndose, yendo, viniendo. Se ve movimiento en el aeropuerto. Se empezó a ver también desde Halloween, digamos, desde Día de Muertos, ahora que viene el Buen Fin, y así se va a seguir creciendo hasta diciembre, que siempre tenemos más, estoy seguro que así será. Lalo, han cerrado siempre con buenos números, pese a que a veces dicen los hoteleros que hay temporada baja, pero vemos que pues hay un gran movimiento, que es muy mínima esa disminución. Bueno, sí hay temporada baja, sí hubo temporada baja. ¿En qué meses se notó más? Se notó más en septiembre y octubre. Ya como te decía, hacia fines de octubre empieza a notarse más movimiento, pero sí hay una temporada baja. Y la temporada alta se va a notar muy alta ya para diciembre, enero y después marzo, abril, ¿no? En general, a lo largo del año, como dices, hemos cerrado con buenos números y en general a lo largo del año, este año también vamos creciendo con relación al año pasado, aunque este año es un crecimiento solo del 1%, lo que llevamos acumulado a lo largo del año, pero sí es mayor el número de gente que ha venido a Cancún que el año pasado. Claro. ¿Sí? ¿Con cuántos, no sé, en los primeros 6 meses o en el último reporte que tienen de Azur sobre la llegada de turistas a ese aeropuerto internacional? Sí, el último reporte que tenemos es del mes de octubre. El mes de octubre llevábamos acumulados en lo que va del año más de 21 millones de pasajeros. Entonces, el año pasado, hace un año exactamente, llevábamos 20 y medio, 20, algo así por el estilo. O sea, sí hubo sí hay un aumento, tal vez no tan pronunciado como en años anteriores, hay que decirlo, pero sí hay un aumento con relación al año pasado. Lalo, y que nos expliques pues cómo ha estado estas pues amenazas de bomba, que a lo mejor ya sabemos que son falsas en la mayoría de las ocasiones. ¿Cómo han actuado? ¿Cuál ha sido el protocolo que han seguido? Mira, en las amenazas que hemos tenido, sí, es verdad, siempre hay un procedimiento que establecido en el plan de emergencia del aeropuerto. No me lo sé de memoria y bueno, no lo puedo decir. Por cuestiones de seguridad. Así es, pero hay un plan de emergencia que se aplica inmediatamente que nos llegue el reporte que hay una bomba. Entonces, esto implica pues la reunión de autoridades, de representantes de aerolíneas, por supuesto de Azur, que son los que van estableciendo los mecanismos a seguir o las acciones a seguir, siempre de acuerdo a lo establecido en el plan de emergencia del aeropuerto. Y bueno, han sido falsas alarmas, afortunadamente falsas, desafortunadamente que haya gente que se dedique a ese tipo de chistes, ¿no? Sí, claro, que sea personas ociosas que ponen en jaque a las autoridades, en lo que se investiga y todo, pues siempre hay como algo de preocupación, ¿no? De crisis, sí. Ligeramente, ¿no? Tenemos un par de horas, 2 horas, a lo mejor casi 3, de gente trabajando adicional a lo que hubiera tenido que trabajar, de áreas que a lo mejor no pueden ser utilizadas al 100% como debería ser. Y bueno, sí, siempre hay una afectación, pero también hay siempre mecanismos para poder estar seguros que la amenaza es falsa o en su caso a lo mejor no, lo que no ha sucedido hasta ahora. Ojalá y que nunca suceda, la verdad, Eduardo, porque ese es uno de los aeropuertos más importantes pues de Latinoamérica, con gran afluencia, y pues Cancún conocido a nivel mundial. Imagínate una tragedia de esa naturaleza. Ojalá y que no pase y que nada más se queden todos pues en bromitas de mal gusto. A pesar de que sean bromitas y de que sí es de muy mal gusto, ¿no? Sí, claro. Ojalá y las autoridades de veras lograran localizar quién es, hacer un castigo. Eso establecería un precedente para que otros no hagan la misma bromita. Así es. Bueno, Lalo, también en este marco ya del aumento de la afluencia turística, ya como tú dices, ya viene el Buen Fin y luego viene ya la temporada alta, donde se van a registrar pues gran afluencia de movimientos de aerolíneas.
Sí, viene momentos de afluencia de pasajeros. Esperamos, como cada año, que diciembre sea un mes muy exitoso. Lo esperamos así, no solo para el aeropuerto, sino Cancún. Ya sabes, la gente no viene al aeropuerto por venir al aeropuerto. Vienen aquí para irse a la playa, zonas arqueológicas y todas las instalaciones, hoteles, parques, todo lo que hay en Cancún. A eso vienen y por aquí los atendemos al pasar. Lalo, también se observa pues mayor atención, mantenimiento en las áreas, ya que a veces se han registrado como pequeños incidentes en cuestiones técnicas o de mantenimiento. ¿Ya han mejorado eso ahorita que estamos en temporada de lluvias? ¿Cómo van en ese tipo de acciones para mejorar la imagen del aeropuerto? Bueno, constantemente hay un programa de mantenimiento y cuando sucede algo bueno, pues es porque siempre hay un imprevisto que puede acontecer, que puede suceder, pero hay un área de mantenimiento que está constantemente viendo que todo esté funcionando como debe funcionar, y un área de limpieza que pertenece al área de calidad en los servicios, que también siempre está viendo que el aeropuerto esté como debe estar. Dicen los americanos, nice and shiny, ¿no? Agradable y brillante. Sí. Pues muy bien, parece que hoy esas son las condiciones. ¿Ahorita con la lluvia no les ha afectado? Bueno, hasta ahorita creo que no, espero que no. A veces cuando son lluvias muy copiosas, nunca falta alguna gotera, claro, como en todos los servicios en esta zona del país, pero al momento estamos bien. También, Lalo, por las redes siempre pues las personas a lo mejor se incomodan un poco en cuanto a los retrasos en los vuelos. Ha habido retrasos en esta, por la temporada de lluvias y también creo invernal en Estados Unidos. ¿Cómo han estado? Fíjate que todavía no tenemos realmente retrasos por eso. Sí, el lunes pasado hubo algunos retrasos que afectaron a vuelos que venían de la Ciudad de México por un banco de neblina en la Ciudad de México. Pero las nevadas que hay a veces en Nueva York, en Chicago, Filadelfia, todavía no nos han afectado a nosotros. Así es, incluso las manifestaciones de ayer, pues afortunadamente no afectaron vuelos entre Cancún y la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí hasta ahorita no hemos tenido problemas en eso. Y como dices, siempre hay, es parte de la aviación, el clima puede afectar. Pero bueno, vamos a estar siempre preparados y por eso aprovecho para decirle a toda la gente que atiendan a sus aerolíneas cuando les dicen que lleguen 2 horas antes para vuelos nacionales, 3 horas antes para internacionales. Suena mucho, pero no lo es. Es el colchón que les permite pues atender cualquier inconveniente en caso de que exista para poder llegar a tiempo a su vuelo sin mayor complicación. Así es, amigos, pues también tome sus precauciones, sus tiempos para que no llegue tarde a la hora de la salida de su vuelo. Cheque muy bien su horario porque luego a veces uno se confía ese cambio de horario, que si 1 o 2 horas, entonces que mejor también se prevenga de eso, ¿no? Así es, aunque fíjate que aquí en Cancún no tenemos mucho problema de eso porque como aquí no cambia el horario y los boletos se imprimen, sí, pero el boleto se imprime con el horario del aeropuerto donde vas a salir, haz de cuenta. Entonces va a traer el horario de salida de este aeropuerto, va a ser el horario de aquí. Y el horario de llegada a otro aeropuerto, pues ya será el del otro aeropuerto. Exacto, el aeropuerto donde ocurre la operación es con el horario que se le pone al boleto, haz de cuenta, sí. Muy bien, pues amigos, este es el funcionamiento del aeropuerto. Muchísimas gracias a Eduardo de Baraneira por su disposición. Y pues verificar que efectivamente están muy bien las condiciones hasta este momento. Luego nos notamos ahí por las redes sociales que hay quejas, pero bueno, son normales. Y como tú dices, Eduardo, no por una gotera. Exacto. Pues luego la gente dice, ay, bueno, pero si recientemente hubo también como una fuga de agua, pero hace tiempo, ¿no? O sea, se atendió inmediatamente. Hace tiempo se atendió inmediatamente. De hecho, durante varios días estuvo saliendo en las redes sociales, pero el acontecimiento duró creo que 2 horas nada más, ¿no? En lo que corrigieron y trapearon ahí. Hay otras cosas que salen que son en áreas de migración y que pues ya no corresponde a nosotros, sino a los procedimientos que se llevan a cabo para que la gente pueda ingresar al país. Se siguen tomando las medidas de seguridad igual, ¿no? Por eso a veces también las largas filas que se presentan. Bueno, así es también. Entonces, bueno, todo esto se está atendiendo y ahí vamos caminando. Pues muy bien, amigos, desde aquí mi reporte desde el Aeropuerto Internacional de Cancún. Nos vemos en nuestra próxima entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Tony.